Muchachas, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Oigan, yo aquí estoy descansando un ratito porque, pues, tengo mucha flojera, la verdad. Pero tengo que ponerme a hacer unas cosas. Acabo de meter toallas que lavé en la mañana. El día de hoy Fabián no tuvo clases temprano, entonces me puse a lavar toallas desde temprano. Sigo lavando y ya eché la última carga del día de hoy, que es ropa interior. Y, pues, al ratito ya voy a bajar toda la ropa para que pues ya la pueda doblar una vez que pues ya se seque. Quiero hacer unos bolis también para los niños porque hace un calorón estos días, ha hecho un calorón bárbaro. Entonces quiero hacer unos bolis porque luego andan buscando ahí en el refrigerador algo para comer, algo fresco y todo eso. Y tengo ahí una sandía que tengo desde, ya voy a tener 15 días creo. De la despensa que me traen, tengo ahí una sandía y esa es la que voy a moler. Creo que tengo todavía un poquito chamoy por ahí y un poquito chilito en polvo. Le voy a poner también de eso para que pues sepa más rico. Pero estoy tomándome un break. Les digo que tengo mucha flojera. Acabamos de comer, ya comimos también enfrijoladas, ya lo vieron también. Unas deliciosas enfrijoladas súper sencillas y súper baratas. Pues sí, muchachas, eso es lo que estoy haciendo. Y jugando con Fabián, ahorita estamos jugando a las escondidas. Le acaba de tocar esconderse, entonces voy a ir a buscarlo. 8:29:30. ¿Listos o no? Allá voy. ¿Dónde estás, Fabián? ¿Dónde estás, Fabián? Cable tirado. ¿Cuál es? ¿Ese es el de mi hermano?
el día de ayer pasé a comprar estas bolsitas. Yo quería más cortitas, pero no tenía. Entonces, pues con esa está bien. Es la que vamos a usar. Pero está muy delgadita, yo creo que voy a usar el embudo. Pero antes le voy a poner... ¿Se hizo? Chamoy. ¿Chamoy? Ah, chamoy. Ah, porque te gusta el chamoy. Ay, a ver, a ver, a ver. No, espera, 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 todavía no. Mami. Miren, ya quedó aquí uno. Vamos a hacer todos. Sandía, tienen chamoy y chilito, pero pues como es rojo no se les ve. Acá hicimos unos de melón con chamoy también, aléjalo, así de melón con chamoy. Y por acá hicimos unos de limón, pero también le eché chamoy y se hizo rojo. Se solo... hizo rojo como el de la sandía y este está bien dadito, ese está bien, bien. Estos dos no los avientes. Este le puse chamoy, este solo chilito en polvo y se coloreó. Y esos pues nada más el limón con el azúcar. No tengo colorante, entonces pues así los vamos a dejar. Vamos a ponerlos todos acá. Tenemos un recipiente para ponerlos. ¡Ya los había acomodado! Ay, pues acomodamos otra vez. Y ya los vamos a meter a congelar para al rato o mañana poder comerlos. Así es como quedaron, miren, todos los hielitos.
Y bueno, chicas, pues aquí es, así es como terminamos el video, ya con estos hielitos ya hechos y compartiendo un ratito de calidad con mi chaparro. Cuídense mucho y nos vemos muy, muy pronto. Bye.